a pesar de que el municipio de Nuevo Chimbote prohibió las actividades vecinales de las Yunzas y Jalapoyos, algunos pueblos del distrito aún no comprenden el estado de emergencia en el que se encuentra la provincia, y renuentes a esto, continúan con estas fiestas. En el pueblo joven San Luis, primera etapa, la noche de ayer, realizaron la acostumbrada fiesta de la Yunza, donde decenas de familias se concentraron en el lugar, desobedientes a las normativas de las autoridades edilicias. Precisamente, en el lugar donde se desarrolló esta festividad prohibida, días atrás, se capturó a seis presuntos comercializadores de drogas, identificados a través de cámaras de seguridad ciudadana. La secretaria general del pueblo y regidora de Nuevo Chimbote, Paula Ambrosio Ramos, cuestionó el accionar de sus vecinos, acotando que dio aviso a personal del municipio para controlar la situación. Sin embargo, nada pudieron hacer y la yunza se llevó a cabo. ¿A concretizar? Mire, ve, yo recibí la verdad que tengo que hacer otras actividades, pero en la mañana, en el transcurso de la mañana, recibí la información de que se iba a hacer esa actividad. Entonces, procedí a realizar las coordinaciones con los funcionarios encargados de la municipalidad, que se encargan de los espectáculos públicos, ¿no? Entonces, me indicó de que iban a venir a verificar, a ver y a tomar las cartas en el asunto, ¿no? Sobre esta actividad. Porque dicho de paso está prohibido, ¿no? Pero como le digo, esto es unas actividades que no es de ahora, ya lo toman las personas como costumbre, ¿no? Asimismo, aseveró que estas fiestas, por ser costumbristas, son difíciles de erradicar, pero estará pendiente de hacer todo lo posible para que no vuelva a repetirse. No, precisamente, mire, ve, estas actividades, como vuelvo a repetir, son costumbristas y vienen de mucho tiempo atrás. Erradicarlo de la noche a la mañana es un poco complejo y difícil, ¿verdad? Pero no significa que en otros lugares se va a realizar, ¿no? Yo hago un llamado a los funcionarios, en todo caso, que se tomen mejor las medidas, por ejemplo, imponer las multas correspondientes, las papeletas, la llamada de atención, ¿no? Pero accionar de una vez como se debe ser, ¿no? De acuerdo a como rige la norma legal.